¿Te gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de Binding of Isaac Afterbirth Plus. Quiero hacer un par de desafíos, ¿vale? Así nos quitamos ciertas cositas de encima. Me gustaría hacer Glass Cannon, que no sé lo que es. Vamos para allá. Así vamos terminando desafíos y completando logros. Tenemos Fetus con la marca. Ah, tenemos Epic Fetus. ¡Ojo! Epic Fetus es súper divertido. Es uno de esos objetos que no caen nunca, ¿eh? Y, pero cuando caen, son la leche. Hay que llegar hasta Blue Baby. Vale, tenemos un solo corazón. Hay que llegar hasta Blue Baby, colega. Vale. Hay que volver a intentar. Vamos a morir un montón, por lo que veo. Es que yo no decido dónde cae el este, ¿eh? O sea, marcas dónde y luego salen. Y si te da, mala suerte. ¿Cómo le influirá la velocidad de ataque y todo eso a esto? Me da mis familiares homing shots. Vale. Not bad. Dinerito. Hay que ir con calma y sobre todo necesito mucha vida. Para este desafío me hace falta mucha vida. Epic Fetus quita muchísimo, ¿eh? No sé exactamente cuánto. No sé si era como 10 veces tu daño o algo así. Era muchísimo, ¿eh? El daño que hace Epic Fetus. Vale, este boss es una putada para mí, ¿no? No, esto va a ser muy jodido, ¿eh? Yo os digo, esto va a ser bastante jodido. Así que tened paciencia. Hasta que tengamos algo más de vida y tal. Que con uno de vida, ¿qué hago, tío? Me cae un misil y me he muerto. Uf. Estoy viendo que los cuernos de Loki me van a acabar matando, ya verás. ¿Cómo era la música, eh? Por cierto, la he actualizado con un mod. Y he puesto otras cosas, como nuevos pedestales también, cosas gráficas. Tenéis la lista completa de mods, como siempre, en mi Discord, ¿vale? Entráis en el canal general, ponéis exclamación Isaac. Y ahí lo tenéis. ¿Puedo estar aquí? ¿En ninguno de los dos? ¿En serio? ¿Dónde está la habitación secreta? Igual está aquí. ¿No? Tiene que estar aquí. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Dónde está la habitación secreta? ¿Aquí? ¿What? Vale. ¿Y la otra? La super secreta. ¿Dónde está? Vale, dineritos. Lo bueno es que con Epic Fetus tenemos, pues esto, bombas infinitas. Y eso está guay. Eso era... Guiding a box, ¿no? Budding a box, vale. Voy a llevar la batería. Voy a llevar la batería. Por si consigo algún objeto de vida. Que sería lo más óptimo realmente. ¿Dónde diantres está la habitación super secreta? Ahí está. Vale, una caca negra de mierda. Vámonos. Voy a ir con la calma, mis panitas. ¿Vale?
porque me voy a acabar muriendo. Un cubo de carne. Mirad el pedestal, qué guapo, ¿lo veis? Qué chulo, tío. El pedestal mola un montón. Vámonos. El problema de este desafío es básicamente habitaciones como esta, donde haya muchos enemigos, por ejemplo, enemigos que se muevan muy rápido. Porque sí, por un lado mola bastante atacar joder, con Epic Fetus. Pero es que te acabas matando tú solito. Porque además el radio de la explosión es enorme. Maravilloso. Cuarto de horas de energía no me vale de mucho. Y como el misil tiene cierto delay al caer, A ver, mercado negro. No. Justice. Yo voy a ir tirando bombas a todas partes por si encuentro las habitaciones secretas. He encontrado ya una, pero la super secreta puede estar en cualquier parte. Vale. ¿Podría estar aquí? No, aquí no. Ah, sí. Nice. Cuidado con los fuegos rojos, por favor. Tienes que fijarte mucho dónde estás tú, dónde está la marca y luego la bomba, ¿sabes? Que caes. Que cae con cierto delay, por lo cual puedes moverte ahí o lo que sea y ¡pum! Tremenda hostia que te caes en la cabecita. ¿Ves? Esta habitación, por ejemplo, me la he liado un poquito. Necesito generador de vida, porque con Epic Fetus puedo hacerme yo solito una cantidad de daño ridícula. Vale. Let's go. Hay que entrar a todo, a las habitaciones, a todas, ¿vale? Desafío no lo voy a hacer. Cuarto del sacrificio no estaría mal, pero es un riesgo muy grande. De aquí no quiero nada. Así que renal el canto. Esto me lo voy a llevar. ¿Diplopia? Hay que llevarse diplopia. Vale. No está mal, hay que llevarse diplopia, ¿vale? Tum, 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 tum. Sobre todo porque ahora viene pacto. Y con el pacto, si me dan 3 ítems, por ejemplo, meto diplopia y ya está. 3 ítems gratis. ¿Ves? Por ejemplo, esto es absolutamente maravilloso. Esto es maravilloso. Tenemos generador de vida, corona negra. Y lo mejor es que no hemos hecho ningún tipo de pacto con el diablo. Por lo cual podemos sacar el pacto de los ángeles. Diplopia, let's go. Y tenemos generador de vida, que nos va a venir muy bien para poder hacer el desafío sin arriesgar mucho. Uf, casi me cae encima, tío. Vale. Aquí no puede estar, ¿no? No. 25. Es... ¿Cuánto dinero, no? En esta run. Buena, Herier. Tocando el creep rojo, a pesar de que lo estás viendo. Uf.
Lo más complicado es moverte y atacar, tío. Eso es bastante complicado. Por cierto, ¿cómo funcionaba la corona negra? ¿Era con un solo corazón? No la leí, ¿eh? La cogí y no la leí. O sea, la corona del príncipe oscuro era, ¿no? Quiero romper las setas por si igual suena la flauta y me dan Magic Mushroom, ¿sabes? Nunca se sabe. O cualquiera de las setas también vienen bien. La seta de la vida extra. La que te hace chiquitín. Todas vienen bien. Cupo no me vale de nada. Más o menos. La llave, voy a llevar la llave. Ok, habitación secreta encontrada. ¡No, hostia! ¡No, no, 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 no! No hay que ir hacia... he dicho Blue Baby. Hay que ir hacia The Lamp. The Lamp tampoco, Satán. Coño, es la cruz invertida. La cruz invertida es Satán. La cruz normal es Isaac, la cruz invertida es Satán. ¿Qué estoy diciendo, sabes? ¿Te imaginas que cojo la Polaroid? Todo retrasado. No me extrañaría equivocarme. Me pasa tantas veces. El saco de monedas está guay. Epic Fetus mola mucho, tío. La verdad que mola bastante este ítem. Debo tener ya toda la vida, ¿no? La Biblia negra es tan buena. Hay una habitación a la izquierda, pero me da un montón de pereza ir, ¿eh? Perdonadme. Qué bueno es Epic Fetus. Toma. Vale, un poquito de mala suerte. No había habitación aquí. Dead Caves. Vale. Spamea lo que quieras de enemigos. Si te voy a reventar. No tengo ninguna prisa. Uf, de la que me he librado ahí, ¿eh? Qué bueno soy. Es un poquito como Ludovico, pero 10 veces mejor. O sea, en el sentido de que tienes que moverte y atacar y tal, ¿sabes? Moverte y mover una lágrima, que es complicado. Ambas cosas, hacer ambas acciones no es sencillo. Por eso digo que es un poquito como Ludovico, pero vamos, se aleja bastante de lo que es Ludovico realmente. Simplemente se parece en ese aspecto. Vamos, las mecánicas, ¿eh? De Cariot. Buen boss. ¿En serio? ¿Tampoco me van a dar pacto aquí? ¿Qué es esta broma, tío? Menuda broma mala. Toda la vida. ¡Ojo! ¡El parásito! ¿Cómo funciona parásito con Epic Fetus? ¿Hay un pequeño daño de splash? ¿O me lo estoy inventando? Hay un pequeño daño de splash porque me parece ver como unas lagrimitas marrones.
Dios mío. Buenas, Herier. Hacen recall. Muerte, The Stars, The Fool, The Emperor. Con The Emperor podemos acelerar el desafío. ¿Qué hace Herier? Let's go. Vale. Nah, yo creo que este desafío me lo he pasado fácil, tío. Fácil, nos lo pasamos. Va a ser cortito, desgraciadamente. Desgraciadamente va a ser un episodio corto, mis panas. Yo creo que 30 minutos está despachado esto, ¿eh? Voy a dar The Emperor, porque The Emperor lo tiramos y vamos directamente en Womb o alguna de estas. The Lovers, no quiero nada de esto. Aquí no puede salir Ghost Baby o alguna carta o alguna runa. Nada. Pues te diré que no sé cómo funciona el parásito con Epic Fetus, si es que funciona. Mira, una setita. No es la mejor, pero bueno. No sé muy bien qué hace esta seta. ¿Nos hace pequeñitos, puede ser? ¿O reduce la velocidad de algo? Vale, nos da velocidad, nos quita rango, nos aumenta el tamaño de la lágrima y nos hace pequeños. Vale, no está mal. A ver qué hay aquí. Corazón de Isaac. Cayus. Not bad. Esto es otra tienda, pero esto es... Ah. Ace of Hearts. Temperance. Death. O sea, puede ser así. Puedo activar la Biblia Negra, que da un poco igual. Que ya me sobra la vida. ¡Ojo, el karma! Esto lo desbloqueamos creo que ayer, ¿no? Usar una máquina de donación puede curarte o hacer aparecer un Vegar. Esto no lo había cogido nunca. Pues espérate un momento. Quiero probarlo, ¿eh? Quiero probar este trinket. Aquí teníamos una máquina de donación. ¿Dónde estaban las cartas que hicimos aparecer? En la librería. A ver. Mira, la corona negra. Ah, es un solo corazón, bebé. La Biblia Negra se activa con un solo corazón. Vale, pues me va a llevar el Cayo. Más que nada por precaución. Cayo nos evitaba el daño de pinchos y de creeps también, ¿puede ser? Creep and spikes, vale, perfecto. Bastante guapo. Mira, la coronita. Qué guapo. Nos ha dado tier delay y algo más, ¿no? ¿Cómo funciona la multiplicación de lágrimas con Epic Fetus? ¿Disparas más cohetes? Puede ser. O sea, quiero decir, 20-20, quad shot, triple shot, ¿cómo funciona? Supongo que disparará más cohetes, ¿verdad? Esto es Depths 1.
necesito poco, ¿eh? Uf. Vale, Raid Rage me viene muy bien. ¡No! He perdido la corona. Vale, pues puedo hacer esto, hacer esto. Y ya está, toma por culo, ¿no? La corona. Ah. Vale, tengo que tener específicamente... ¿Y esta roca? ¿Y esa roca? Tengo que tener específicamente un corazón. Ah, vale. Específicamente un corazón, entiendo. Me gusta bastante la música nueva, tío. Se llama, creo que era Afterbirth Music Plus o algo así se llama, ¿vale? Bueno, lo dicho, podéis entrar en mi Discord y ponéis exclamación Isaac en el canal, en el chat general, y tenéis los mods, ¿vale? Uf, qué rápido voy. ¿Esa roca de antes? ¿Era nueva? ¿Era de un mod? ¿Qué? Me ha dejado intrigado, ¿eh? La roca esa. Me ha dejado bastante intrigado. Grande, Epic Fetus, coño, ¿cómo carrileas? Buena, Gerier. La música, ¿eh? Qué épica. Epicarda la música. Uf. No es fácil realmente combatir con esto, ¿eh? Vale, hay que ir hacia abajo, cuidado. Negativo. ¿Vale? ¿Y aquí qué tenemos? Nah, no quiero nada. Qué guapo los pedestales, ¿verdad? Molan un montón, tío. Los nuevos pedestales, qué chulo. Eso es otro mod. Vámonos, bebés. Vale, útero 1, útero 2. Bueno, monasterio 1, monasterio 2. Y... Sheol, ¿vale? Me gusta mucho Kaius. Hacerte inmune a los creeps y a los pinchos está bastante guapo. Corazón de alma, bien, activamos la corona negra. Que no es corona negra, es corona del príncipe oscuro. Pero vamos, corona negra, macho. Toma por culo, ¿sabes? Buena. Uy, ¿y mi carta? Creí que aún tenía la carta de desafío a los bosses, loco. Va a ser que no. Buena, genial. ¿Qué ha pasado? Ahí, practicando. Hostia, eso no lo vi. Practicando el cubo de carne. Pero es que puedo atacar desde aquí a enemigos tan lejanos, como estos. Se matan ellos solos tocando las cacas rojas. Tontos. Buenísima. Uf, qué asco de habitación. Las máscaras tienen otra cara, ¿lo veis? Está guay, tío, este mod. Y me quiero poner otro que tematiza un poquito más de el vacío, ¿vale? Que ni nada. Todo bombas, tío, qué mala suerte. Vale, cuidado.
Joder, ¿qué? ¿What? El área, tío, es tan grande. Tengo que tener cuidado, lo tonto. Me han quitado un montón de vida, ¿eh? Uf, casi me lo como. ¡Ojito! ¿Mercado negro? Ah, sótano nada más. Y quality. Muy complicado sacar de provecho de quality, ¿no? Ah. Teratoma, ¿no? Este boss se llamaba Teratoma, creo. Creo. ¡Oh! No tiene que haber cogido Rotten Meat. Vale, pues no activo la corona negra. Pues me llevo esto. Ahora sí lo activo. Ahora sí la vuelvo a activar. Vámonos. Corona del príncipe oscuro. Me da velocidad proyectil, 13 tier delay y velocidad de ataque. O sea, velocidad del proyectil. Uf, este vuelve un montón, ¿no? El aspecto. Rango, perdón, no velocidad proyectil. Ya lo dije. Rango. Joder. Cuidado, no cojas eso, Herier, que pierdes la corona. Que vale, da un poco igual, ya. Esto es una biblioteca, ¿verdad? Rerolea todos los pedestales. Nada, pero pedestales no hay. Más que el del boss. No, el del boss tampoco. Porque es corazón. A ver. Uf, es que es difícil pelear, ¿eh? Os lo garantizo, es un poquito complicado. Pasando de hash, vamos directamente a Satán. Venga, Sheol. Venga ya, hombre. Cuidado, ahora no nos vayan a matar, ¿sabes? Aquí en Sheol y acabamos muriendo. Ay, por Dios. ¿Corazones? ¿Corazones? Vale, uno sea. Uno más que sea. ¿No le he dado? Vale. Bien. Satán va a ser complicadete, ¿no? Al menos la segunda y la, bueno, la segunda y la última fase creo que van a ser un poco complicadas. Mira, 3x1, pum. Falta uno. Qué guapa la música, ¿eh? ¿Nos mola la música? Está chulísima, tío. Joder. He perdido la corona, ¿eh? Bien, pero el podio directo por Satán. Aunque lo suyo sería cargar una carga más de esto.
¿vale? Y ya. Vale, vámonos. Lo timeo mal, ¿no? Siempre lo timeo mal, loco. Vaya por Dios. Esta es la fase jodida, yo creo. Bueno, ni tanto. Un poquito funky, ¿no? La música. Vaya por Dios. ¡Bien! Ya estaría, chavales. Bueno, un desafío cortito, bastante guay. ¿Qué nos han dado? Nos han dado un logro. Rules Card. ¿Eso qué hace? Rules Card. Bueno, pues otro desafío terminado. Nos quedan, ¿cuántos nos quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8, 9 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17. Nos quedan 18. Y algunos no los he hecho nunca, porque me salta el desafío de Steam. Eso quiere decir que no los he hecho jamás. Pero bueno, chicos, un capítulito un tanto corto. He de decir que he pasado toda la mañana fuera de casa. He llegado a casa como a las 3 de la tarde y he tenido que grabar súper rápido contenido para cumplir con mi cuota diaria de 4 videazos. Espero que os haya gustado, dejad ahí un buen like, que eso ayuda mucho. Tenéis mis redes en la descripción. Y nada, un fuerte abrazo. Nos vemos mañana en más vídeos. Chao.